o raíz de Jesse. En el capítulo 11 del profeta Isaías leemos las palabras. Saldrá un vásago del tronco de jesé y un retoño de sus raíces brotará. Y más tarde, aquel día, la raíz de Jesse, que estará en hiesta para estandarte de pueblos, las gentes la buscarán y su morada será gloriosa. Para los judíos, aunque era un pueblo escogido por Dios, que tenían que separarse de las prácticas profanas de las naciones paganas, el Mesías era el que iba a reunir a todos bajo su soberanía, para que todos sigan el mismo rey, el rey de la justicia y de la verdad. Los paganos siempre en su corazón tenían la misma ansiedad de que viniera alguien para salvarnos a todos. Los reyes magos son símbolos del inicio del cumplimiento de esa profecía, postrándose ante el rey de los reyes. Hoy en día muchos de los creyentes buscan a sus mesías en el consumerismo, en la política, en la ciencia. Pero sabemos como los judíos que solo el mesías puede satisfacer el corazón humano. Como dice la antífona, ven Señor Jesús y ya no tardes más.